Hace muchos años, en la Europa medieval, un grupo de hombres querían conocer cómo era realmente la Tierra. Confiados en que ésta era redonda, emprendieron viaje por el mar y sin saberlo llegaron a... Los españoles llegaron al continente americano en busca, decían, de las grandes riquezas que había en la India, pero específicamente fueron a topar con nuestras riquezas que hay en nuestro país. Y resulta que lo que hicieron ellos fue que nos esclavizaron con trabajos pesados, trabajos duros, y nos engañaron, porque nos ofrecieron la Biblia. ¿Y qué pasó? Nosotros los indígenas, más que todo de Honduras y de Mesoamérica, nos quedamos con la Biblia y los españoles se quedaron con todas las grandes riquezas. O sea, fue un cambio de la Biblia por el territorio. Por otro lado, también quisiera decirle de que también nos vinieron a imponer esas culturas de extranjerismo, ya que nosotros como pueblos indígenas y como pueblo lenca tenemos nuestra propia cosmovisión, tenemos nuestro propio principio de espiritualidad, tenemos nuestra propia identidad de cómo nosotros creemos en la tierra, en el sol, en los astros, en el agua, en los bosques y en fin, en todo lo entorno natural que contiene nuestra naturaleza. ¿Cómo intentar comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea nos resulta extraña, ya que nosotros no poseemos la frescura del aire o el destello del agua. ¿Cómo pueden comprarnos esto? Cada aguja brillante de pino, cada ribera arenosa, cada niebla en los bosques oscuros son sagrados en la memoria y vivencias de mi gente. Sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras razones. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando la ha conquistado, se retira de allí. A nuestra identidad de lucha que llevamos, esto le llamamos la neocolonización, que reaparece de nuevo con los famosos proyectos de muerte, que inclusive pues llegan hasta con los grandes temas de propiedad intelectual, donde a uno le quieren patentar todas las tradiciones que hay en nuestras comunidades, como la medicina tradicional, algunas culturas y alguna otra serie de grandes conocimientos que hay en nuestras compañeras y compañeras del pueblo lenca. Entonces esto le denominamos la neocolonización de los extranjeros. Estoy cansado de que en el Congreso estén sentados porque fácil habla mierda con aire acondicionado. Mientras en el campo un campesino está cansado trabajando día a día para ganarse su bocado. Mientras en el campo un campesino con la piocha, tú en oficinas el dinero lo derrocha. Mientras en el campo un campesino con la pala, como ya sabemos la verdad los pagan con pala. Ya estoy cansado de tanta oligarquía, ya estoy cansado de tanta burguesía, ya estoy cansado, muy cansado, de que ellos vivan de mi costilla. Unidos como hermanos seguiremos protestando por un nuevo día, por un gran futuro. Por eso los estamos manifestando, estamos luchando, creando el poder popular. Desde abajo, desde la base, llegaremos hasta el final, construyendo un mundo nuevo, una nueva sociedad. Lucharemos, venceremos, la batalla ganaremos. En el caso nuestro del pueblo Mapuche, se otorgó solamente un tercio
del territorio que nosotros hemos ocupado durante más de 500 años. Nosotros somos originarios de esta tierra, no hemos emigrado. Sin embargo, el Estado panameño tenía fuertes intereses creados en nuestro territorio. Por eso dejaron, por ejemplo, parte de la provincia de Boca del Toro, de Veraguas y Colón, fuera de la comarca. Nunca entendimos por qué hicieron eso. Sin embargo, luego de 14 años ya entendemos por qué. La legislación comarcal, aunque es bastante frágil, al menos tiene una ley que en cierta manera restringe el ingreso de ciertos intereses económicos y políticos en el territorio, más no así aquellos territorios Nuevo Bugle que quedaron fuera de la delimitación. Esos territorios que quedaron fuera de la delimitación hoy están en manos de las empresas transnacionales hidroeléctricas, territorios que ocupaban los indígenas, que nunca el gobierno le reconoció su derecho sobre esas tierras, han sido convertidos en parques nacionales y los indígenas ahora son un estorbo, son extraños en sus propias tierras y las instituciones del gobierno por lo general le restringen su vida ahí y pretenden expulsarlos de esos territorios. Si yo soy panameño, es que nací aquí, me voy a morir aquí. Por eso pedimos que saquen los policías de aquí al gobierno. No sé quién es el jefe, pero que lo saquen de aquí. No lo queremos de aquí. ¡Fuera! ¡Afuera este gobierno corrupto! ¡Afuera la policía! ¡Afuera! ¡Afuera los empresarios! ¡Afuera! ¡Que se acaben los funcionarios! ¡Fuera! En nuestra comarca hay muchos recursos. Está la playa de Río Caña, dentro de áreas anexas que el gobierno y los transnacionales les interesa y ellos por desconocer su derecho, vienen los transnacionales, le regalan $100, le regalan $500 y ellos se quedan con millones. Pero después que venden su tierra, su playa, ya eso se convierte en privado. Ya mi niño que está aquí ya no va a ir, nunca va a ver esa playa que yo logré ver. No, que mi papá con mucho amor lo protegió mientras yo era niña, ahora me corresponde ver, pero ahora que mi vecino, como vive cerca de la playa, vendió la playa y ya mi hijo que viene ya no lo va a ver. Esta situación se vuelve a repetir en la comarca, de que hay una realidad. No importa si el pueblo Nuevo Bugle está fuera de la comarca o dentro de la comarca, en una provincia, de todas maneras las transnacionales ingresan libremente, las empresas turísticas, las empresas mineras, las hidroeléctricas, las empresas eólicas, cualquier tipo de proyecto transnacional pone en peligro la vida y la existencia de estos pueblos. En la comarca Nuevo Bugle hay 64 concesiones mineras. De esto ya hay alrededor de 47 mil hectáreas concesionadas por los gobiernos para explotaciones mineras. Hay alrededor de 7 proyectos hidroeléctricos en el territorio. Esto sin mencionar más de 10 proyectos hidroeléctricos que están fuera del territorio. Entonces, los problemas que impulsaron a nuestros ancestros a luchar por la creación de un territorio, una ley y considerar los organismos de gobierno tradicional prácticamente no han sido resueltos. Los problemas que existían persisten y se han agravado porque ahora hay más presencia transnacional, hay más acaparamiento de tierra y hay el peligro de que poblaciones de comunidades indígenas, hablamos de 3.000, 4.000, 5.000 personas, van a ser desplazados de sus territorios por la construcción de proyectos hidroeléctricos en cualquier parte del territorio de la comarca. ¡Viva la comarca! ¡Viva! ...95% la mujer nove vive en extrema pobreza. Hay mujeres que por sus necesidades no han ido a una escuela. O sea, hay un nivel de analfabetismo en la comarca nove porque el Estado no dirige una política que va en apoyar a la mujer directamente.
No hay una política de educación real. No hay una política de una salud real para las mujeres nobles. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que mueren, niños, que mueren de desnutrición. Cuando en Panamá no se debe tolerar el hambre, porque en Panamá hay abundancia de riquezas, ¿no? Entonces, por el desconocimiento de ellas, ¿no? En este caso hablo de la mujer noble, los políticos inciden en la vida de ellos, donde eligen a un gobierno, a un diputado o a una autoridad, entregando su vida real en manos de que no le interesan con su vida. Entonces, por lo tanto, la mujer noble es pensante y todas las mujeres son pensantes. Porque las mujeres, a pesar de no tener un calzado, a pesar de que es mínimo lo que es la comida que tiene, a pesar de que existe sueño, existe enfermedad, en el momento de jugar su papel como madre, como esposa y como mujer y parte de la sociedad, incluso a ellas no le interesa con su vida. Juega su papel en el momento preciso. Entonces, por lo tanto, yo sí vuelvo, recalco de que es muy importante el papel de la mujer en las organizaciones, porque el hombre solamente no puede hacer la lucha, ¿verdad? Porque hoy día el hombre sale a trabajar y el salario chiquitito que tiene ya no le alcanza para nada. Entonces el sistema no ha impulsado a tomar la rienda y a conducir este camino por el bien y el futuro de los niños y de la juventud y de todos nosotros. Quiere, papá, quiere. No quiero tampoco recortes de libros. Los libros son para siempre. Esta parte de aquí. El brazo. En la parte de aquí, ¿qué nos damos? Base. La base. Bueno, nosotros aquí estamos viendo diferentes procesos organizativos de manera paralela. Una de esas son los congresos. Los congresos son los organismos de gobierno tradicional de tipo colectivo. Son organismos de máximo decisión donde el pueblo se reúne y toma decisiones sobre los problemas que le afectan. En este espacio se debaten problemas de todos los territorios, de todos los sectores, de las organizaciones, de las comunidades, y en conjunto se trata de buscar una estrategia para enfrentar esta problemática. Ningún gobierno, ni lo que tuvieron, ni lo que está, ni lo que va a venir, está bastante de acuerdo con nosotros, porque siempre va a querer a dirigirlo. Los puestos se salen de aquí. La lucha de la comarca sale de aquí, no de Panamá. Yo creo que sería el mejor método y la mejor decisión del pueblo. Es de que todo el mundo renunciemos a los partidos políticos. En este congreso ha pasado algo que podríamos semejar con los movimientos, los procesos sociales que se están viviendo en diferentes partes de América Latina. Solo que aquí hay un espacio más pequeño y quizás no tanto en la misma magnitud política donde está ocurriendo, pero nosotros aquí estamos claros que los pueblos indígenas tienen que desarrollar su propia autonomía, su propia política y ir ocupando esos espacios de poder y de decisión que han sido controlados tradicionalmente por los partidos políticos tradicionales. Porque nosotros de algo sí estamos claros, el gobierno ha dicho que nosotros somos ilegales, pero es que nosotros somos ilegales desde hace 500 años y nuestras luchas ellos nunca lo han reconocido, nunca han reconocido nuestros derechos, nunca han reconocido los territorios que nosotros ocupamos, ahora no reconocen la forma en que nosotros nos autogobernamos. No vamos a permitir que el gobierno diga cómo nos vamos a gobernar. Eso ya es una cuestión propia de nuestro pueblo. Nosotros esperamos que con el periodo en que vamos a estar en la presidencia del 2011 al 2016, estas relaciones con los pueblos originarios panameños y los sectores sociales, y también con los pueblos indígenas a nivel de Centroamérica, el sur de México y el sur de América del Sur, se puedan consolidar. Es decir, eso es un objetivo que nosotros estamos compartiendo, porque los problemas que tenemos los pueblos acá son comunes, iguales son comunes para los pueblos que están en el continente americano,
como en otros continentes del planeta. Nosotros creemos que a la larga, en la resistencia que nosotros tenemos contra el gobierno, nosotros vamos a triunfar y el pueblo nuevo va a alcanzar los objetivos que se está planteando. ¡Viva la lucha de los pueblos!